Muy buenas chavales, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y bueno gente, en este vídeo os voy a hablar sobre una especie de bug que está ocurriendo en Fortnite y que nos dan 2000 pavos totalmente gratis a la gente que le ocurre esto que os voy a explicar en el vídeo. Pero antes de nada, quiero deciros que estoy sorteando 1000 pavos gratis en Fortnite. Para participar en el sorteo tenéis que suscribiros a mi canal activando la campanita de notificaciones, dejar un like en este vídeo y poner un comentario. Como digo, una de todas las personas que deje un like en este vídeo y se suscriba a mi canal activando la campanita de notificaciones se llevará estos 1000 pavos gratis en Fortnite. Doy el ganador cada semana en un vídeo, así que activar la campanita de notificaciones para no perderos ninguno de estos. Ahora sí que sí, dicho esto, vamos a hablar sobre el bug que está pasando a algunos usuarios de Fortnite y que están recibiendo 2000 pavos gratis. Ya sabéis chicos, de que hace muchísimo tiempo, tal vez 2 o incluso 3 meses, me atrevería a decir, había un bug en el cual varios usuarios de Fortnite habían sido baneadas su cuenta de Fortnite por un motivo el cual era, no era una explicación correcta, básicamente era un baneo por hacer nada. Literalmente, habían muchas personas que estaban siendo baneadas y no habían infringido ninguna norma con su cuenta de Fortnite o no habían hecho nada malo y al final acababan siendo baneadas y luego recibían una gran cantidad de pavos. Luego, hace 2 o casi 1 mes, había también un bug en el cual cuando la gente compraba salvar el mundo al 50% y no le rebajaban el 50%, pues al final Fortnite decidió regalarles 5000 pavos a todo el mundo que haya comprado el salvar el mundo con el 50% de descuento, pero sin ser aplicado por un error de Fortnite. Creo que lo he explicado bastante bien. Pues en este caso, chicos, tenemos exactamente lo mismo y seguramente mucho que estéis viendo el vídeo estaréis diciendo que esto que estoy explicando no sirve de nada, pero hacedme caso porque a lo mejor os puede servir en un futuro, tal vez unos días, y por supuesto habrá gente que esté viendo este vídeo que seguramente ya le haya pasado o le haya pasado justamente hoy. Y pues chicos, aquí os voy a decir básicamente qué está pasando. Estaréis viendo una imagen por pantalla que esto es de hace poquísimo, diría yo que el 8 de enero según la imagen. Y básicamente deciros que esa imagen, la que estáis viendo por pantalla, son dos personas las cuales han sido baneadas por literalmente entrar a Fortnite. Es decir, no han hecho absolutamente nada y han sido baneadas por Fortnite. Y como digo, esto no sé si es un bug que está teniendo Fortnite cada dos por tres, porque esto pasó también igual hace unos cuantos meses, y no sé si Fortnite es porque toma como precaución banear a gente que hace algo mínimo, o no sé si lo hacen porque, no sé, simplemente no tengo ni idea de por qué pasa esto, chicos, pero como veis la cuestión es que hay gente que está recibiendo baneos y Fortnite está baneado accidentalmente a muchos usuarios de Fortnite. Algunas personas ya han recibido 2000 pavos por este baneo que no tiene explicación y seguramente muchos de vosotros estaréis viendo el vídeo, ya habéis sido baneados sin explicación, porque esto está pasando desde hace unos días, como digo, 8 de enero, estamos a 11 y todavía está pasando. Y como digo, si todavía no os ha pasado, tranquilos, porque este vídeo, ya os digo, os puede servir, porque dentro de unos días os puede pasar o tal vez no, y mucha gente que esté viendo el vídeo ya le habrá pasado. Y deciros que si no habéis recibido ya los 2000 pavos, lo recibiréis dentro de muy poco tiempo si es que no habéis hecho nada, claro, porque hay gente que le están baneando por nada, pero hay otra gente que le banean porque ha hecho algo. Pero ya os digo, si os banean por no hacer nada, es simplemente un bug y os van a dar 2000 pavos por las molestias. Así que gente, poco más que decir, espero que os haya gustado un montón este vídeo, dejar un pedazo de like, suscribiros si no lo estáis, poner un comentario positivo y dicho esto, me despido, un saludo, adiós.